Amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos. Hoy vinimos aquí hasta Ciudad de Panamá a conocer la nueva Volvo XC40, la nueva SUV compacta de la marca sueca que pronto veremos en Colombia. Los invitamos a ver en este video el primer contacto que tuvimos con esta camioneta que seguro les va a gustar a muchos de ustedes. Como pueden ver, en la nueva Volvo XC40 vemos unas líneas mucho más cuadradas, mucho más marcadas. Incluso la parrilla es vertical, inclinada hacia el centro. Tenemos los nuevos faros tipo martillo de Thor, muy similares o muy característicos como las hermanas mayores. Lo vimos por primera vez en la XC90, posteriormente en la XC60. Esta XC40 viene cargada con toda la tecnología de seguridad que trae la marca sueca. Recordemos que ellos tienen una visión de aquí al año 2020, es que nadie puede morir o salir lesionado en uno de sus vehículos. Así que en la XC40 pues vamos a encontrar toda la tecnología en seguridad activa y pasiva. En Colombia tendremos rines de 17 para la Momentum y 18 para la R-Design. Los que están viendo son de 19 pulgadas. El look es muy expresivo, muy llamativo. La verdad es que verla en fotos o verla en video pues es diferente a verla en realidad. Queda uno muy amplio, muy confortable. Sus rivales principales son la Mercedes-Benz GLA, la Audi Q3 y principalmente la BMW X1. Otro detalle importante a destacar en la nueva Volvo XC40 es que está construido sobre la plataforma CMDA, que es una arquitectura compacta marginal. Es una plataforma mucho más flexible que ha implementado la marca sueca, y bajo ella pues se pueden diseñar vehículos más altos, más bajos, más largos. Y bueno, esta hace parte de la nueva generación de vehículos de Volvo. El espacio interior está muy bien diseñado, tiene muchos lugares donde guardar objetos debajo de la silla. Por ejemplo, tenemos un lugar secreto en la puerta, cabe un computador portátil. Y en el centro encontramos un muy novedoso basurero, muy bien diseñado, donde podemos guardar la basura y posteriormente levantarlo y vaciarlo en el lugar indicado. Así que no tendremos basura por ningún lugar del vehículo en esta XC40. Bueno, como pueden ver, todas las versiones de la XC40 que llegarán a Colombia tendrán la pantalla digital de 12.3 pulgadas. Todo este marco es completamente digital. Ahí puedo configurar diferentes funciones del vehículo, como los asistentes de manejo. Y bueno, pueden ver la velocidad, las revoluciones, incluso las ayudas en el tráfico como tal. Otra novedad importante en la nueva XC40 es el lugar para poner a cargar el celular.
Hay muchos dispositivos Android que lo pueden hacer y Apple también ya tiene los nuevos modelos que los podemos cargar fácilmente sin conectar cables en este lugar. También hay que destacar que en la XC40 podemos conectarnos a Apple CarPlay y Android Auto. Aquí en este lugar ven dos USBs, la que tiene el marco blanco es la que tiene el acceso a la conectividad de Mirror Link y la otra es simplemente carga, aunque las dos también tienen la posibilidad de hacer carga. Aquí está el botón con los diferentes modos de manejo que tenemos: Comfort, Off-Road, tendremos versiones 4x2 y 4x4, las 4x4 tendrán la versión Off-Road, Dynamic y Eco. Otro detalle muy novedoso en la XC40 es que en la guantera principal podemos desplegar un sistema para poder colgar objetos de hasta 2 kilogramos en este lugar. Simplemente abrimos la guantera y ocultamos o sacamos el dispositivo. En cuanto a seguridad, viene equipada con todos los sistemas de seguridad que ha implementado Volvo últimamente, como el City Safety, el Pilot Assist, que aquí en Panamá lo pudimos comprobar sobre autopista y en carretera, y la verdad funciona muy bien. Recordemos que este Pilot Assist ayuda a que el vehículo frene o acelere de acuerdo a una distancia que le ponemos frente al vehículo. Este se podrá ser programado hasta 140 km por hora. Otro de los sistemas de seguridad que podemos destacar en la nueva XC40 es que incluye información de la carretera. En todo momento estamos viendo en el computador las señales de tránsito y un sinnúmero de elementos que nos ayuda a no perder la visibilidad del vehículo. La alerta de tráfico cruzado, esta es muy interesante, y en los retrovisores podemos ver una señal que incluso está muy llamativa para poder nos avisar cuando tenemos un vehículo en el punto ciego. Atrás la verdad tenemos un amplio espacio para tres personas, la verdad quedan muy cómodas. Esta es una SUV compacta, pero es que la verdad no parece compacta. La verdad es que los suecos lograron un diseño muy, 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 muy bien logrado para este vehículo. Y otra novedad importante en la parte del baúl es que lo podemos dividir y trae un sistema para poder separar el baúl y objetos en diferentes lugares, o simplemente dejarlo completamente plano y dejar un espacio secreto debajo de él. Adicionalmente, pues ya encontramos la llanta de repuesto, que es temporal. Hola, estamos acá en el lanzamiento regional de la nueva XC40. Estoy con Horacio Oliveira, él es el gerente de operaciones para Volvo en Latinoamérica. Horacio, un saludo a los seguidores de autosdeprimera.com. Y bueno, sí. ¿Por qué comprar la nueva XC40? Es un auto básicamente para los jóvenes. Es la primera vez que lanzamos un auto en este segmento, una SUV pequeña, más chica. Es un auto básicamente para personas que tienen menos de 30 años. Okay. Un auto más urbano, más dedicado a los jóvenes. ¿Se convierte en el SUV de entrada de la marca sueca? Sí. Creemos que Volvo ahora está se convirtiendo a una marca más de SUVs. Ya lanzamos la XC90 dos años atrás, año pasado la XC60 y ahora nuestra línea completa con el lanzamiento de la XC40. En las redes sociales y en internet vemos el auto muy bonito, muy robusto. Sí. ¿Es un crossover o es un SUV? No, es un SUV, ciertamente. Es un SUV, pero es un auto para ciudad, más urbano. Sí, más urbano. Sí, más urbano, ciertamente. Okay. Volvo XC40 acaba de ganarse el premio al carro del año en Europa. ¿Qué significa eso para Volvo? Eso es un marco para Volvo, porque es la primera vez que Volvo gana un premio en la historia de Volvo.
Entonces, para nosotros estamos muy contentos. Yo estoy seguro que vamos a tener mucho éxito con esto, con este nuevo auto. Además, es uno de los premios más importantes en el mundo. Ah, sin duda. Es un tema de mucha alegría. Estamos muy contentos, muy contentos. Ok, Horacio, para terminar, ¿por qué comprar un XC40 y no otro auto de la competencia? Porque, primeramente, por la seguridad que ofrece. Hoy XC40 viene con los mismos ítems de seguridad, con los mismos paquetes de seguridad que viene la XC90 y la XC60. Estoy seguro que otros autos de la competencia no lo tienen nada igual lo que ofrece nuestra XC40. Horacio, felicitaciones por el lanzamiento, espectacular. Espérenlo pronto en Colombia y nos vemos en una futura oportunidad. Siempre un gusto. Muchas gracias. Bueno, espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva Volvo XC40. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook. Y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.